Necaxa y Cruz Azul se olvidaron de la puntería en el inicio de la Apertura 2019, ambos fallaron penales y de este modo firmaron un empate sin goles en el Estadio Victoria. En el primer tiempo, el defensor rojiblanco Ricardo Chávez tocó dentro del área al peruano Yoshimar Yotun y el silbante Jorge Pérez decidió marcar penal, mismo que instantes después lo anuló al apoyarse en el bar. En el segundo tiempo, Cruz Azul continuó con el balón en sus pies y el mando del partido. Saboreó e incluso festejó el gol que le daba la ventaja al minuto 52 cuando el español Edgar Méndez guardó la pelota en el fondo de las redes. Pero otra vez el VAR hizo su aparición e invalidó la anotación debido a que Méndez cometió una falta previa a su remate el cual ejecutó luego que su compañero Milton Caraglio erró un penal atajado por Hugo González. Necax se había sido perdonado y casi se lleva el premio completo ante su afición luego de una gran jugada individual del argentino Maximiliano Salas, quien fue derribado en el área enemiga por Julio César Domínguez para provocar la expulsión del cementero y el penal a favor al minuto 74. No obstante, Salas cobró el castigo desde los 11 pasos y voló el esférico en beneficio de los cementeros y para que el empate persistiera sin goles hasta el final, resultado que permitió sumar un punto a cada escuadra en este inicio de la apertura 2019. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Productos Tarpa le ofrece. Un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.